Para mí, siempre voy a referir estos dos caminos. El camino del agua, que son los puntos más bajos de un territorio cualquiera en el mundo, que hacen las líneas de agua, los ríos, y que son las partes con las cotas más bajas del territorio. Y su inverso, que son las líneas altas, las líneas de cumbre, que parece raro, pero son tradicionalmente y desde siempre las más utilizadas como percurso. Esto habitualmente en las conferencias lo explico con dos o tres imágenes muy claras. Por ejemplo, la Broadway en Nueva York es la línea de cumbre, digamos, las líneas más altas pasan por la Broadway. Y así si la bajamos y miramos a las calles de los dos lados, siempre bajan en dirección al agua. Es muy, muy interesante porque es un ejemplo muy, muy, digamos, universal. Y esa preferencia por las líneas altas, porque dominan vales, tiene una cierta continuidad y permite hacer percursos muy longos en sentido de guerra y de caza de una forma más segura, más sencilla. Hace que estén todos marcados, enmarcados en todo el mundo. Si miras del avión y si está la luz permite, tú vas a ver en todo el mundo esos percursos de línea de cumbre muy marcados y muy claros. Y esa oposición entre líneas de vale, camino del agua, y líneas de cumbre es un poco el punto de partida para esta análisis que he hecho sobre Lisboa y que podría hacer con mucho placer sobre Montevideo, por ejemplo, otra ciudad en el mundo. Porque esto crea como un protoespacio urbano. Y ese protoespacio urbano es intocable. Espacio urbano y público. Es intocable. Y después, aquello que es posible apropiarse, crear propiedades, está entre esas líneas que estamos a referir. Y esas propiedades son las que más tarde van a constituir también partes de la ciudad. Y este es el proceso que aquí se ilustra con relación con Lisboa, pero que es más o menos universal. Y este punto de vista sobre el territorio crea una cierta abstracción. Un ejemplo que doy siempre en la conferencia son las tres bacías hidrográficas de tres ríos muy importantes en la península ibérica. El río Tejo, que viene de España hasta Lisboa. El río Sado, que va de sur para norte hasta Setúbal. Y el río Guadiana, que es también un río internacional entre Portugal y España. Y esas tres bacías hidrográficas se dividen entre ellas por líneas de cumbre. Y esas tres líneas de cumbre de las tres bacías hidrográficas se van a encontrar en un punto muy interesante y muy marcado del territorio en Portugal, que es la ciudad de Évora. Y no es por coincidencia que Évora está en ese punto, que es un punto muy defendido, muy dominador, digamos, incluso si los arqueólogos, por ejemplo, explican que esos estuarios del Tejo en Lisboa y del Sado en Setúbal eran en la prehistoria verdaderos paraísos, con todo lo que se puede imaginar de bueno e interesante para los que vivían allí. Pero siempre a dominar está Évora sobre esas líneas altas que en italiano se llaman líneas de crinal. De crinal, de las crinas de los caballos, como esa estructura. Entonces hay dos estructuras quase opostas, una de las líneas altas, otra de las líneas de agua. Este pensamiento, esta manera de mirar al territorio, torna todo lo que está construido y todo lo que constituye la tierra tiene casi, digamos, en un cierto sentido, la misma importancia. Las ciudades
e as construções são como nodos dentro de uma visão territorial. E isto é interessante porque permite imaginar que tu, em um determinado ponto, tienes umas qualidades muito fortes e muito interessantes, e o objetivo do trabalho dos arquitetos é mirá-las, descobri-las, identificá-las e fazer como sua revelação. Revelação que digo eu em sentido fotográfico, não revelação mística, mas tienes uma situação que não está clara e la vas a revelar. E a operação de projeto é, a partir de programas diversificados e em sítios diversificados, criar sempre esta possibilidade de revelação de lo que já existia e que, em quase todos os casos, é maravilhoso. Maravilhoso já é uruguaio. Lisboa é uma cidade muito particular, porque está ao lado do rio Tejo, em seu estuário, que tem uma área extraordinária, enorme, que um arqueólogo dizia que é como o nosso pequeno Mediterrâneo. Cláudio Torres, um arqueólogo muito conhecido. E essa grande massa de água reflete a luz, reflete ou reflexiona, não sei, refleja a luz, que depois tem um caráter muito particular que todos os que visitam Lisboa referem. Esse é um ponto, essa grande massa de água. Depois, um território muito ondulado, com uma forma quase barroca, onde todas as construções ocupam sítios particulares. E essa diversidade e surpresa cria, em certa medida, o caráter da cidade. E a cidade, muito diversificada em todas as suas partes, tem todo tipo de situações, umas mais intensas, outras mais relaxadas, e construídas ao longo dos siglos, sempre respeitando esta estrutura que referi, que é a estrutura que faz a respiração da cidade com o rio e com o território interior, ao qual conectam estas linhas rojas que se veem nestes planos de exposição. A arquitetura é como uma maneira de pensar sobre a realidade, como poderia haver outras, e também um processo de comunicação. E, nesse sentido, não é tão importante se estão construídos ou não estão construídos os projetos e os concursos que vamos fazendo. Se estão construídos e estão mal construídos, às vezes é pior que se não se construem e se mantêm com a pureza de seus conceitos e ideias, a permitir uma comunicação com as outras pessoas no mundo. Por isso, não me parece assim tão decisivo se estão construídos, se se vão a construir, se já não se vão a construir, ou o que vai ocorrer com a materialização dessas ideias.